todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mariana y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo seguir una dieta vegana o basada en alimentos de origen vegetal integral bien planificada, qué beneficios nos aporta y qué dice la ciencia acerca de esta forma de alimentarnos. Todo esto y mucho más os lo voy a contar en este vídeo. De nada, quiero animarte a que te suscribas, es totalmente gratuito y de esa forma pues te enterarás de cada vez que publico un nuevo vídeo, estarás siempre actualizado. También me puedes seguir en mi blog y en mi Instagram, donde pues, intento poner contenido casi a diario. Sobre este tema que muchas veces me preguntáis, de cómo seguir una dieta vegana bien planificada, ¿es realmente una dieta vegana saludable? Bueno, pues existen muchísimos mitos acerca de este tipo de alimentación. Ya que, y me gustaría pues desmitificar esos, esas frases, ya que se repiten una y otra vez y en verdad no tienen fundamento a nivel científico acerca de las dietas veganas. Mira, primero quiero aclarar y quiero desmitificar esos conceptos. Por ejemplo, una de las cosas que más oímos es: una dieta vegana mal planificada puede llevarnos a deficiencias de vitamina B12, de calcio, de hierro, no es una dieta incompleta. Cuando una dieta vegana mal planificada nos puede llevar a problemas de salud. Me gustaría decir que cualquier cosa que esté mal planificada, pues va a tener un resultado malo. Si yo me voy a construir una casa y no, y el arquitecto no me hace un buen diseño, obviamente esa casa no va a mantenerse bien, obviamente que esa casa se va a caer cuando haya más viento. Pues cualquier cosa que esté mal planificada va a llevar a un mal resultado. Y obviamente, pues esto se aplica a una dieta vegana. Si tú, una dieta vegana, te alimentas a base de lechuga o te alimentas a base de jugo de zanahoria, obviamente vas a tener una deficiencia si haces cosas de ese tipo. Ahora bien, una dieta omnívora mal planificada también te puede llevar a muchísimos problemas de salud, tales como un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, obesidad. Y esta serie de cosas no se dice. Se dice que sí, seguir una dieta vegana mal planificada te puede llevar a problemas. Obvio, cualquier cosa, es que partimos de claro, cualquier cosa que esté mal planificada, pues no nos va a llevar a un buen resultado, eso está claro. Y bueno, una vez dicho eso, ¿no? Porque muchas veces eso se dice, es que te puede llevar a riesgo. Claro, y una dieta omnívora también, si tú te estás de procesados, de carne, de carnes rojas procesadas, de bueno, un montón de cosas, eso también te puede llevar a un mal riesgo de enfermedades crónicas muy graves. Y eso también hay que decirlo. Cualquier cosa que esté mal planificada lleva a un resultado malo. Y bueno, dicho esto, otra de las cositas que me gustaría aclarar es que en muchas ocasiones asociamos ya dieta vegana es igual a saludable, ¿no? Decimos, seguir una dieta vegana es saludable. Bueno, sí, depende, depende, porque no todo lo vegano ya es saludable. En muchas ocasiones surge esa cosa de que vas al supermercado y ves unas galletas y pone veganas y tú ya, oh, saludable, esto pone vegano, pues tendrá que ser saludable. Eso no es del todo así, ya que todos los alimentos ultraprocesados, sean o no veganos, siguen siendo productos ultraprocesados que deberíamos evitar si queremos seguir una dieta saludable. Por tanto, vegano no es sinónimo de sano. Eso es muy importante, porque tú puedes ser vegano y comer todos los días un montón de patatas fritas, de galletas, de hamburguesas, de esas que compras ya hechas veganas, de soja, que llevan azúcar, que llevan un exceso de sal, entre otras cosas. Puedes alimentarte a base de cereales refinados, de pan blanco industrial y toda esta serie de... Y comes pocas verduras y frutas y legumbres. Y claro, esto va a hacer que tu dieta, aunque sea vegana, es malsana. Y bueno, y por esa razón, pues no debemos asociar dieta vegana a no una dieta vegana ya implica saludable.
Una dieta vegana será saludable si basamos nuestra alimentación en alimentos de origen vegetal e integral mínimamente procesados, una alimentación basada en frutas, verduras, legumbres, tubérculos, granos integrales, frutos secos, aceites vírgenes. Eso sí va a ser una dieta vegana saludable. Y bueno, dicho esto, ahora os voy a describir un poco qué dice la ciencia acerca de las dietas veganas y cómo debemos de seguir a nivel general una dieta vegana bien planificada. Claro, ahora voy a decir una serie de pautas de cómo debería componerse una dieta vegana saludable, pero bueno, dependiendo también de vosotros, vuestro estado de salud o si tenéis algún tipo de patología específica, pues siempre yo estoy hablando a nivel general, ¿no? Pero si tenéis algún tipo de patología específica, pues siempre que vayáis a hacer algún tipo de cambio en vuestra alimentación, consultadlo con vuestro médico o vuestro nutricionista y que se adapte esta un poco a vuestras necesidades. Dicho esto, pues me gustaría decir que bueno, hace unos años pues la Asociación Americana de Dietética redactó un informe en el que indicó su postura acerca de las dietas veganas o vegetarianas estrictas. Este informe está basado en más de 200 referencias científicas y vino a decir que una dieta vegana bien planificada cubre todos los requerimientos nutricionales y es adecuada y beneficiosa en cualquier etapa de la vida, tanto en lactancia como embarazo, como en caso de deportistas de alto rendimiento, también en adultos, en ancianos. Es adecuada, una dieta vegana bien planificada es adecuada en todas las etapas de la vida, según la Asociación Americana de Dietética, que se postuló acerca de este tema hace unos años, basándose en muchas referencias científicas y en muchos estudios realizados al respecto. Bien. ¿Qué viene a decirnos este informe? Pues no es solo que nos ayuda una dieta vegana, no es solo que es nutricional, puede ser cuando está bien hecha, es nutricionalmente completa, sino que también nos aporta beneficios, nos aporta diversos beneficios a nivel cardiovascular, a nivel de posible prevención de diversos tipos de cáncer. Pero de esto hablaré más adelante en el vídeo. Pero ¿cómo debemos seguir una dieta vegana bien planificada? ¿En qué se compone? Pues en otros países existen guías alimentarias de cómo seguir una dieta vegana bien planificada, es decir, pirámides en las que aparecen, ¿no?, pues los alimentos que se deberían consumir a nivel diario, pero aquí en España no tenemos una pirámide nutricional vegana, ¿no? Eso lo tenemos en países como Australia, Estados Unidos, pero aquí no. Y claro, sí, pero bueno, realmente pues basándonos en diversos estudios científicos, pues podemos ver cómo la base de una alimentación, sea omnívora o sea vegana, siempre deben ser las frutas y las verduras. ¿Por qué? Pues porque en cualquier tipo de tanto si eres omnívoro como si eres vegano o vegetariano, pues siempre las verduras deben ser el componente, la base, ¿no? El elemento más abundante en la dieta, por su alto contenido en fitoquímicos, con acción antioxidante, antiinflamatoria, que han demostrado poder ayudarnos en la prevención de diversas enfermedades crónicas, tales como cáncer, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, incluso enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes, toda esa serie de fitoquímicos, tales como flavonoides, betacarotenos, catequinas, ejercen una acción muy beneficiosa sobre nuestra salud y, por tanto, como abundan estos en la fruta y verdura, estas deben consumirse a razón de 800 gramos, 1 kilo al día. Sería lo más recomendable, porque la recomendación de 5 raciones de fruta y verdura al día verdaderamente ha quedado obsoleta, ya que se ha visto que cuando se aumenta dicha cantidad de frutas y verduras hasta 800 gramos, 1 kilo al día, se obtienen más beneficios a nivel de prevención de enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes. Y por esa razón, pues parece ser que aumentar ese consumo de frutas y verduras hasta esa cantidad, hasta 800 gramos al día, 1 kilo al día, parece ser lo más beneficioso. Cuando hablo de verduras, aquí no meto a las patatas y tampoco a los boniatos. Los tubérculos los meteríamos en el grupo de alimentos ricos en carbohidratos.
Y cuando hablo de verduras, pues me estoy refiriendo a hojas verdes, brócoli, coliflor, todas verduras crucíferas, verduras naranjas como la calabaza, moradas como la remolacha, en fin, todo tipo de verduras y frutas, que preferible siempre escojáis aquellas que mejor que sean de temporada, locales. Y bueno, y frescas o algunas congeladas pueden consumir también, ¿no? Pero las verduras en conserva, mejor reducir su consumo ya que no nos aportan la misma dosis de polifenoles y además presentan un menor contenido en vitamina C y suelen presentar un contenido elevado en sodio. Por esa razón, las verduras en conserva no deberían ser más, no consumir demasiadas. Deben ser fruta y verduras frescas, de temporada, esa es la mejor opción y deben constituir la base de nuestra alimentación. ¿Y la proteína? Pues seguro a cualquier. No conozco a ningún vegano que no le hayan preguntado alguna vez. ¿Y tú, sin comer nada, ningún alimento de origen animal, de dónde obtienes la proteína? Pues uno de los macronutrientes que podemos alcanzar con facilidad consumiendo legumbres, frutos secos, semillas y tal es la proteína, porque una dieta vegana pues se pueden alcanzar perfectamente los requerimientos proteicos necesarios al día y no es un macronutriente que resulte difícil alcanzar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ¿cuál va a ser nuestra principal fuente de proteína en una dieta vegana? Pues las legumbres, las leguminosas, ¿no? Los guisantes, las habas, las alubias, los garbanzos, las lentejas y también pues la soja y sus derivados. Todas las legumbres contienen, son muy, algunas como el garbanzo contienen prácticamente todos los aminoácidos esenciales, la soja también contiene todos los aminoácidos esenciales, por lo que estamos hablando de que la proteína vegetal, la proteína presente en las legumbres es de bastante calidad, es bastante completa. Y además, porque muchas veces se dice es que las proteínas vegetales no son completas. Sí hay proteínas completas como la de cáñamo o también la soja, pero sí que es cierto que, por ejemplo, las lentejas o las alubias pues son un poco deficientes o limitantes en metionina, que es un aminoácido esencial. ¿Qué ocurre? Que no pasa nada porque tú en un mismo día, si sigues una dieta vegana bien planificada, pues vas a comer un puñado de frutos secos, posiblemente consumas algún tipo de grano integral, algunas semillas como girasol, y todo eso va a hacer que se complementen unas proteínas con otras. Ni siquiera tenemos que mezclar esa serie de alimentos en un mismo día, sino que si tú a lo largo del día consumes una variedad de legumbres, frutos secos, semillas, granos integrales, no vas a tener ningún problema con la proteína, ya que si alguna es limitante en algún aminoácido, se va a complementar con la otra. Porque, por ejemplo, pues como he dicho antes, las lentejas pues, son limitantes en metionina, pero la metionina la añadimos, comemos a lo largo del día un puñado de nueces y ya se la estamos aportando. O sea que en ese aspecto no hay ningún problema. ¿Y cuántas raciones de proteína deberíamos consumir? Pues mira, la fuente principal debe ser las legumbres, porque aunque hay otros alimentos de origen vegetal que son ricos en proteína, tales como las semillas y los frutos secos, para conseguir la misma dosis de proteína que las legumbres, tendremos que consumir a lo mejor pues una bolsa de almendras o una bolsa de nueces, y eso sería un poco indigesto y también nos aportaría demasiadas calorías, ¿no? Entonces, la fuente principal deben ser las legumbres, pero luego pues a lo largo del día podemos complementar pues con frutos secos, con semillas, con algún grano integral, es decir, vamos a decir que la fuente principal son las legumbres y luego esa pues a lo largo del día la vamos complementando con otro alimento rico en proteína, pero que no son pues los principales. ¿Y cuántas raciones al día habría que consumir de legumbres? Pues bueno, habría que consumir pues unas dos más o menos, ¿no? Porque tendríamos que consumir como unas dos raciones de proteína al día y luego pues a lo largo del día consumir pues frutos secos o algún tipo de grano integral. Por ejemplo, tú te tomas al desayuno una avena con nueces
Y al almuerzo pues te puedes tomar un hummus con verduras y luego a la cena pues te tomas una sopa de lentejas, ¿no? Pues ahí ya estarías teniendo tus dos raciones buenas de proteína que encima las has ido complementando con esa avena integral, con esos frutos secos. Y de esa forma, pues, ¿y cuánto es una ración de legumbres? Pues una taza de legumbres cocida vendría a ser una ración. Pues eso, la proteína así la podríamos alcanzar, ¿no? Esto estoy hablando a nivel general, si eres deportista de alto rendimiento o si estás embarazada, ahí tus requerimientos proteicos pueden verse aumentados. Entonces, por esas razones, pues, hay que personalizar, podrías acudir a un nutricionista y tal, que te indique específicamente cuánta cantidad de proteína necesitas y cómo hacerlo con una alimentación basada en plantas. Además, también me gustaría mencionar aquí, porque hay otros alimentos ricos en proteínas como completas, como la quinoa, el trigo sarraceno. Estos alimentos están también muy bien, pero ya digo que las legumbres contienen incluso más cantidad de proteína. Entonces, también para complementar, para podemos tomarlo y tal, pero ya os digo que siempre es mejor que la fuente principal sean las legumbres. Y también hablando de la soja, pues no todos los productos elaborados con soja van a ser saludables. Hay muchísimos productos ultraprocesados que se hacen con soja, como batidos, hamburguesas, salchichas, en fin, una gran variedad. Y esto no porque sea vegano va a ser saludable. Y los derivados de la soja que sí cabrían dentro de un patrón de dieta vegana saludable serían alimentos como el tofu, el tempe, el miso, aunque el miso es más bien un aderezo, no nos va a aportar apenas proteína. Pero bueno, podríamos decir que el tofu, la bebida de soja sin azucarar y el tempe, pues son así como lo que es la alubia de la judía de la soja cocida, pues son buenas fuentes de proteína también. Y luego tendríamos el tema de las proteínas de cáñamo y o proteína de guisante, que bueno, pueden estar bien siempre y cuando pues sea solo la materia prima, no venga el típico mezcla que lleva chocolate, tal y cual, que puede llevar azúcar, que es mejor pues una proteína de cáñamo y punto, ¿no? Pues esas proteínas pueden ser interesantes cuando haces ejercicio, pues para añadir un extra de proteína. O para hacerte así algún batido, pues un complemento, pero como otra vez os repito, que la mejor fuente son y la principal deben ser las legumbres. Dicho esto, me diréis, bueno, ¿y las fuentes de carbohidratos? ¿Cómo vamos a obtener nuestros carbohidratos? Pues nuestros carbohidratos ya los estaríamos obteniendo con esas raciones de legumbres que debemos consumir al día y con las verduras. La verdura y la fruta nos van a aportar carbohidratos complejos de muy buena calidad, no nos van a provocar picos de glucosa en sangre, más bien al contrario, van a promover que tengamos unos niveles adecuados que mantengamos unos niveles adecuados de glucosa en sangre sin picos, nos van a saciar. Son los carbohidratos más beneficiosos, como los presenté en eso, en legumbres y verduras y frutas. Ahora bien, hay otras fuentes de carbohidratos que no es que sean necesariamente, que no es que sean estrictamente necesarias, pero pueden aportarnos diversos beneficios. El boniato, por ejemplo, y la patata, pues son una buena fuente de carbohidratos. En el caso de la patata, es preferible moderar su consumo, pero bueno, es más recomendable el boniato. Y son una buena fuente de almidón resistente, especialmente cuando los cocinamos y luego los enfriamos. Y bueno, es una fibra prebiótica que ha demostrado tener efectos muy beneficiosos a nivel intestinal sobre nuestra microbiota intestinal y bueno, serían fuentes saludables, sobre todo el boniato, de carbohidratos. También los granos integrales, pues aunque no son estrictamente necesarios, ya que los carbohidratos y luego lo estaríamos aportando en la dieta ya con las legumbres y las verduras. Y luego las proteínas se estarían complementando al añadir frutos secos y demás. Pero bueno, el consumo de granos integrales está asociado, hay muchísimos estudios que han demostrado que los granos integrales pueden ayudar en la prevención de diversos tipos de cáncer, especialmente el colorrectal, también de la enfermedad cardiovascular, la diabetes. Y bueno, por esa razón hay diversos granos integrales que resultaría recomendable incluir en la dieta a razón pues de una a tres raciones diarias.
aunque esto ya digo que depende también de vuestro grado de actividad física, si, ya que tampoco, a ver, si tú sigues un estilo de vida muy activo, pues quizás necesites consumir más avena integral o un poco de trigo sarraceno, tal, varias raciones al día de algún tipo de grano integral. Ahora, si sigues una vida muy sedentaria, pues tampoco te hartes, ¿no? Y las fuentes más saludables, los granos integrales más saludables serían el trigo sarraceno, la avena integral, la quinoa, el amaranto. Botánicamente, la quinoa, el trigo sarraceno y el amaranto no son granos, pero son semillas, pero bueno, los incluimos en este grupo por su riqueza en carbohidratos. Y luego también algunas otras opciones que estarían bien sería un pan 100% integral con masa madre, a lo mejor una espelta integral con masa madre, un pan de verdad, ¿no? Un pan integral de verdad, pues eso también sería una opción saludable de carbohidrato. Y eso, podemos consumirlo a razón de 1 a 3 raciones diarias. Y ahora vamos a hablar de las grasas, porque las grasas las tenemos a veces, digamos, demonizadas, pero en verdad son un componente esencial de nuestra dieta, que deberían representar entre un 30 y un 40% del total de toda nuestra alimentación, ya que ayudan a regular niveles de glucosa en sangre y nos sirven como fuente de energía. También juegan un papel clave en la salud hormonal, especialmente en las mujeres, y también tiene un papel importante para cuidar de nuestro cerebro, para mantener una actividad cerebral correcta. Entonces, por esa razón, por esta razón, entre otras, los lípidos son esenciales, ¿no? Los alimentos ricos en grasas. ¿Y qué alimentos en una dieta vegana nos van a aportar grasas saludables? Pues el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos naturales, no tostados ni fritos, sino naturales. También las semillas oleaginosas, tales como el lino y las semillas de sésamo, de girasol, de cáñamo. También los aceites vírgenes, por supuesto, el aceite de oliva virgen extra, el aceite de lino virgen extra, el aceite de aguacate virgen extra, son excelentes fuentes de ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y que han demostrado ejercer una acción beneficiosa sobre el sistema cardiovascular, aparte de tener, ya que son altamente antioxidantes, antiinflamatorios. ¿Y qué cuántas raciones de grasa, de alimentos ricos en grasa consumir, ¿no? Pues estaría bien pues consumir como unos 2 puñados de frutos secos naturales al día, bien sea en su forma entera o también los podemos consumir pues triturados en forma de mantequilla de frutos secos. Luego también el caso del aceite de oliva virgen extra, pues cabría incluir como 2 cucharadas o 3, o de, yo diría que mejor 4, 3, 4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra al día. El aguacate también, incluirlo a diario, es un alimento excelente. Y luego es importante aquí hacer un especial hincapié en la importancia de las semillas de lino y el aceite de lino virgen extra, porque en una dieta vegana, para alcanzar los niveles óptimos de ácido alfa-linolénico, que es un ácido graso omega 3 esencial, pues para cubrir los requerimientos de ese ácido graso esencial, conviene tomar al día 1 cucharada sopera de aceite de lino virgen extra, primera presión en frío, o bien 2 cucharadas de semillas de lino molidas. Si además consumimos nueces todos los días, pues ya tendremos nuestros requerimientos de ácido alfa-linolénico más que cubiertos. Y ya habiendo dicho esto, pues hay otra serie de alimentos, tales como el cacao puro, las especias, también pues infusiones, hierbas aromáticas, ¿no? Que toda esta serie de alimentos, de condimentos, pues también caben dentro de una alimentación vegana saludable. Y otro de los aspectos que tendríamos que tener en cuenta a la hora de seguir una dieta vegana bien planificada, ese aspecto es crucial, importantísimo, es el tema de la suplementación con vitamina B12.
ya que, bueno, pues la vitamina B12 la encontramos solamente en alimentos de origen animal, pero bueno, sobre este tema de la vitamina B12 hablaré más profundamente en otro vídeo. Y también porque realmente el único suplemento verdaderamente necesario para seguir una dieta vegana es ese. Ese suplemento, la vitamina B12, es verdaderamente necesario. Todos los demás, el caso de la vitamina D, los ácidos grasos esenciales omega 3, pues eso hablaré en otro vídeo, pero ya os digo que no es estrictamente necesario, está sujeto también a las condiciones en particular del individuo. Y habiendo dicho esto, espero que os haya quedado más o menos claro cómo seguir una alimentación vegana, bien planificada, saludable, en lo que son las pautas generales. Pues habiendo dicho esto, me gustaría mencionar qué beneficios probados científicamente ha demostrado tener las dietas veganas. Pues mira, a nivel de enfermedad cardiovascular, la dieta vegana se ha asociado con un menor riesgo de enfermedad isquémica cardíaca. Los mecanismos implicados en esta prevención que ejercen esta dieta, pues parece ser que su alto contenido en fitoquímicos procedentes de los granos integrales, las frutas y verduras, los frutos secos, las semillas, estos alimentos abundan en fitoquímicos. Y claro, estos fitoquímicos, su elevada acción antioxidante, antiinflamatoria, hace que sea un elemento muy positivo en una dieta cardioprotectora, claro, porque esos antioxidantes van a prevenir que se formen placas de ateroma en nuestras arterias. Además, pues toda esta serie de catequinas, de flavonoides presentes en la fruta y verdura, pues tienen acciones cardioprotectoras, neuroprotectoras, antiinflamatorias. También inducen la apoptosis, eso para el cáncer nos va a interesar, en fin, una serie de muchísimos mecanismos implicados que nos ayudan en la prevención de diversas patologías crónicas, entre ellas la cardiovascular. Y también las dietas veganas están asociadas a una menor incidencia de hipertensión. Las personas que siguen una dieta vegana, pues parece presentar menos casos de hipertensión, ¿no? Hay menos probabilidades. Y luego, en el caso de la diabetes, pues también las dietas veganas han demostrado que pueden ayudarnos en la prevención de la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Pues porque las dietas veganas están asociadas a menores, a menos obesidad. Entonces, la obesidad, pues, es una enfermedad que también propicia la aparición de diabetes tipo 2. Pues se ha visto que como los veganos tienen unos pesos más saludables, mantienen un peso más saludable, eso es una de las razones por las que este tipo de alimentación te ayuda también a prevenir la diabetes tipo 2, aparte de otros mecanismos, ya que una dieta vegana excluye alimentos tales como las carnes rojas procesadas, que están asociadas a un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Entonces, claro, también incluye una gran variedad de verduras, de frutas ricas en fitoquímicos, también protectores que nos ayudan en la prevención de diabetes tipo 2. También la enfermedad, una alimentación vegana bien planificada parece incluso poder ser útil en la prevención de diversos tipos de cáncer. Unos estudios realizados en Estados Unidos, uno de los más importantes, los estudios de la salud, el estudio de la salud de los adventistas, pues los adventistas son una comunidad de cristianos que bueno, pues siguen una alimentación prácticamente o vegana o casi vegana, porque bueno, pues según esta rama del cristianismo, pues ellos excluyen alimentos de origen animal de su dieta y basan su alimentación pues en frutas, en verduras y demás. Pues bueno, se han hecho en Estados Unidos, realizado estos estudios han sido llevados a cabo sobre todo por la Universidad de Loma Linda. Y han demostrado que es precisamente uno de los sitios donde hay una mayor comunidad de adventistas del séptimo día, y es considerada esa zona una blue zone, una zona azul, es decir, un lugar donde hay lo que es a la media una mayor cantidad de personas centenarias.
y allí la esperanza de vida es más elevada. Entonces se ha visto que aquellas personas, aquellos adventistas que consumían, que eran veganos o vegetarianos, presentaban un menor riesgo de cáncer colorrectal que aquellos que seguían, que aquellos adventistas que llevaban una dieta omnívora. La reducción del riesgo fue significativa, pero además en estos estudios de los adventistas del séptimo día, pues también se ha visto que no solamente se ha evaluado el potencial protector que presentan las dietas veganas en el cáncer, sino también en diversos tipos de cáncer, sino también en el posible potencial protector que tiene la dieta vegana en lo que es el tema de la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, la diabetes. Entonces, se ha visto, las dietas veganas están asociadas con un menor riesgo. En estos estudios se ha visto que la dieta vegana está asociada a un menor riesgo de esas patologías crónicas. Además, pues una alimentación vegana bien planificada parece tener también un potencial pues neuroprotector, cardioprotector, por su riqueza en fitoquímicos, con acción antioxidante, antiinflamatoria. Se ha visto que en el caso de la demencia, pues lo que viene a ser la riqueza en antioxidantes de este tipo de alimentación, así como que está asociado a un menor peso corporal, a un peso, nos ayuda a tener un peso corporal saludable, pues esas son las razones por las que también parece estar asociado a un menor riesgo de demencia y otros desórdenes neurodegenerativos. Pero bueno, además también pues parece ser que podrían ayudarnos en la prevención de diversas enfermedades autoinmunes, en concreto artritis reumatoide, hay diversos estudios realizados al respecto. Entonces hay muchos estudios demostrando los diversos posibles efectos beneficiosos de una dieta vegana bien planificada o alimentación basada en plantas o alimentos de origen vegetal e integral. Hay muchísima evidencia científica acerca de esto, hay muchos estudios realizados al respecto de estas dietas y de esta dieta, y todas las referencias en las que me he basado en este vídeo, pues os las dejo en la descripción. Todas las referencias en las que me he basado, pues ahí las tenéis en la descripción del vídeo. Y bueno, espero que toda esta información os haya resultado de utilidad. Ha sido muchísimas cosas las que he abarcado en este vídeo, pero muchos me lo habéis pedido. Creo que era un vídeo necesario. Y el tema de la suplementación de la vitamina B12, que es importantísima en una dieta vegana, pues ese tema lo abarcaré en otro vídeo. Porque voy a hacer otro vídeo acerca de la suplementación en una dieta vegana y ya os adelanto que el suplemento verdaderamente necesario es la vitamina B12. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya resultado de utilidad y si ha sido así, no olvidéis en darme un like, en suscribiros, en compartirlo, que así nuestro mensaje llegará a más gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.